¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Aquí andamos de nuevo para enseñaros otra sección de mi museo. Algo que os recomiendo que hagáis siempre que podáis. Los estuches. Estuches de relojería, para relojes. Los estuches nunca están de más. Yo todos los que veo los compro porque os puede entrar un reloj y claro, a mí me gusta guardar los relojes en su estuche original. Bueno, y entonces siempre también le da más valor a las joyas y eso, ¿no? Entonces os voy a enseñar hoy esta sección. Aquí, por ejemplo, tenéis estuche para reloj joya. Reloj joya le llaman cuando son estuches alargados para exponer el reloj a lo largo, cuando llevan un armiz dorado, de oro, chapado. Aquí hay otro alargado de otra forma. Aquí otro de festina. Allí otro. Cuanto más antiguo el estuche, mejor presentado y acabado viene por dentro. Cuanto más moderno, peor viene. En fin, hay de más calidad, de menos calidad. Algunos son comprados en mercadillo, otros de relojería que he comprado lote. Y, en fin, lo hay también de piel. Aquí lo hay de Viceroy, de Louis Jourdan, de Summon, Paris de Long. Estos son para dos relojes o para un reloj y correa de repuesto. En fin, yo os recomiendo que todos los que veáis lo compréis porque estas cosas nunca se saben cuándo puede venir bien. Aquí, por ejemplo, hay uno de Longines muy bonito, con un acabado impresionante, tanto interior como exterior. Estos estuches normalmente venían también cubiertos en una caja y venían con unos papeles y demás, pero bueno, ya teniendo el estuche, pues bastante. Este tipo de estuche también me gusta mucho, ¿no? Porque es estilo, y son baratos, ¿no? Son estilo expositor. Y entonces, pues desde fuera, pues a un simple vistazo, pues estás viendo el tipo de reloj, el reloj que lleva dentro, ¿no? Ahí va en otro. Aquí hay otro de Radiant. Este, por ejemplo, trae los papeles todavía. Cuanto más antiguo, más bonito el acabado. Esto de con especie imitando la madera también son muy bonitos, de Christian Garr, Ador. Hay también estuches de Jagger-Lecoutre. Tengo también algunos de Vittorio Luchino. Todas algunas tiendas me los guardan. Ya me conocen, saben que yo les compro todo, de Rolex. Y aquí uno de reloj, de Rolex. Ahí está. Un acabado impresionante en madera interior. Y, en fin, esto es mi pequeño museo de estuches vacíos que para después buscarle el reloj. Esto es como una composición. A veces tienen la música y otras veces tienen la letra. Y a la letra le busca la música y si tienen la música, una música muy buena, pues le hacen la letra. Y esto es igual, si tienen un estuche bueno, pues eso te incentiva. Por ejemplo, si tienes un estuche de Rolex o de Jagger-Lecoutre o un Radiant, pues te incentiva a buscar un Radiant o un Longines. En fin, pues son relojes, estuches que están. Tengo muchos más.
Pasa que no me caben ahí, pero tengo muchísimos más, muchísimos. Bueno, pues nada, un saludo y espero como siempre que este vídeo haya servido para algo. Un saludo.